Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta ocasión, esta es una sesión del curso de modelación epidémica y vamos a continuar modificando el modelito que hicimos en NetLogo para un sistema SI. Entonces vamos a hacer varias modificaciones hasta llegar a un modelo tipo SIR. Y luego, no sé si me va a dar tiempo esta vez, pero me gustaría hablar sobre el club de karate. Igual y nos da tiempo al final de introducir un poco el problema del club de karate. Y la próxima sesión vemos algo ya propiamente del club de karate. Pero mientras, déjenme hacer el ejercicio de, a partir de un SI sobre una red aleatoria, crear un SIR sobre una red aleatoria. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Entonces, en esto nos habíamos quedado la otra vez. Fíjense que no le había puesto, lo tenía en que corriera continuamente y entonces lo hace rapidísimo, ¿no? Casi no se alcanza a ver nada. Entonces, si lo ponemos que corra sobre ticks, ahí sí podemos ir viendo más o menos cómo es, cómo se va a esparcir en el componente gigante. Tarda unos momentos en alcanzar todo el componente gigante y el resto de la red queda inocua, ¿no? Si esto es con apenas poquitos individuos iniciales, ¿no? Si el grado promedio aumenta a 6, digamos, ya tenemos una red muy muy densa, toda conexa, y todo el toda la red es el componente gigante, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los grandes defectos de esta versión? Que una vez que se transmite la enfermedad, el nodo queda infectado para siempre, ¿no? Entonces vamos a meter un reloj, ¿no? Un tiempo de que tarde en estar infectado. Que tarde en estar infectado el nodo. Y luego vamos a introducir otro par de cosas, ¿no? Entonces vamos a meter una variable que se llama tinfectado o tinfección. Y entonces aquí en infectado false, vamos a poner tinfección 0. Y aquí los que ya están infectados vamos a poner T infección set, perdón. Acá set T infección y set T infección. T infección más uno. Entonces, aquí vamos a ponerle una T grande.
en un deslizador, que va a ser el tiempo en tics que dura la enfermedad, ¿no? Pongámosle máximo 52 y supongamos que estamos hablando de semanas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el... ¿Dónde será? En el infecta. Ajá. Entonces, los que están infectados pueden infectar a otros, ¿no? Y no tenemos otro lugar. Entonces aquí vamos a pedirle a esas mismas tortugas que están infectadas. Vamos a ponerlo separado. Ask turtles with infectado. If else te infectado y aquí if else te infectado menor que T, entonces set de infectado más 1, y en otro caso set de infectado 0, ¿no? O sea, se van a recuperar si pasan esa de infectado de infectado. ¿Cómo le puse acá? De infección. Creo que ya con eso. Ahí están. En principio solo deben durar 5 turnos los infecciosos. Pero no, a ver. Menor estricto. Pasa de la T o es igual a T, entonces esta infección va a ser 0. Ajá. Y en colorea de infección 0 y infectado. Set infectado. False. ¿No? Según yo. A ver, ahora sí. Los rojos eventualmente se tienen que volver verdes cuando pase su tiempo de infección. Ahí está. Y empieza a oscilar, ¿no? Empezamos a tener oscilaciones entre... que están medio raras, pues, pero tenemos oscilaciones entre estar infectados o no estar infectados, ¿no?
Entonces, si hacemos que dure un poco más, ya tenemos otra vez todos infectados, ¿no? Hasta que lleguemos al 27, entonces mágicamente todos se curaron y empezamos a oscilar otra vez. Ahí está. Si tenemos un grado más chiquito, la oscilación se va a dar únicamente en el componente gigante. Entonces es una oscilación menos grande, ¿no? Ahí está. Ok. Ahora, vamos a hacer un método que recupere, ¿no? Recupera o muere. Rec o muere. Rec o muere. Entonces, y vamos a usar esta de aquí. Entonces, en vez de que pase esto, bueno, esto vamos a dejarlo aquí, ¿no? Este nos lo vamos a llevar al de recuperación. Entonces, no, ya sé qué vamos a hacer. Entonces, para acá. Vamos a poner una nueva variable booleana aquí que sea recuperado, removido. Entonces, todos están con el removido false al principio. Set removido false. Entonces, empieza con este removido en false. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, el T infección va a ser 0. El set infectado va a ser falso y el set removido va a ser true. Entonces, si ya se les pasó el tiempo de infección, quedan como removidos, y los removidos van a ser o recuperados o muertos. Entonces vamos a pedir a las tortugas con removido, y aquí vamos a necesitar otra prueba acá, que le vamos a llamar M de mortalidad. M es una cosa entre 0 y 1 con incrementos del 0.01, o vamos a llamarle R de recuperación, más fácil, y va a estar en el 0.5, ¿no? Entonces, if else, random load 1, menor o mayor R. Entonces, set removido, y vamos a tener uno que sea
recuperado. Entonces, set recuperado true. Set recuperado true. Y en otro caso, muere, ¿no? Y aquí en el colorea vamos a pedirle están infectado que sea rojo, y de caso contrario, recuperado y felts recuperado y felts value recuperado. Azul, y si no, verde, creo. Algo me faltó en algún lado. Set, bla bla bla. Acá, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a poner una recuperación chiquita, más chiquita que la infecciosidad, ¿no? Esto lo ponemos así. Y no tenemos casi recuperados, ¿no? Entonces vamos a aumentar la recuperación. Aquí. Infectado and not recuperado. Vamos a los recuperados. Sí. Ajá. Los recuperados ya están recuperados, ¿no? Aquí me falta rock. Llamar a recomuere, ¿no? Infecta, recomuere, colorea. Pues ahora sí vamos a bajarle a esta. Y algunos van a ser azulitos. Ay, se murieron. Todos se murieron. Como es muy baja, entonces es más probable que se mueran. Pero se acabó la infección, ¿no? Entonces vamos a subirle un poco. Ay, creo que dejé al revés además esta comparación. Ahí está.
O sea, se desconecta rápidamente la red, pero se van a morir estos. Se han recuperado. True. A ver, aquí esto se lo está aplicando también a los recuperados. A todos los removidos, ¿no? Una y otra vez. Entonces, después del infectar, no sé, no se siguen muriendo todos los que alguna vez estuvieron infectados. Entonces está mal aquí como lo estamos planteando. Le pedimos a las tortugas removidas, tiramos un aleatorio y le ponemos set recuperado, ¿no? Pues esto lo podríamos poner un if. Y ahora vamos a plantear cuándo se muere. Aquí, ask tortuguita removido. Pues ya marcamos las que van a ser recuperadas, ¿no? Entonces, if if else recuperado, not recuperado, ahí sí muere. If recuperado, muere. Vamos a ver si eso funciona. Eso funcionó. Ahí está. Entonces ahí tenemos un S y R, ¿no? Vamos a hacer una más gordita. Con un tiempo de recuperación más pequeño. Ahí están. Ahí tenemos. Ahora vamos a tener recupérate o muere. Vamos a ponerle un reloj de recuperación. Y vamos a hacer un CIRS. Pero bueno, hoy podríamos dejarlo. No, sí, vamos de una vez a hacer un CIRS. Removido, recuperado, te infección y te recupera. Set te recupera en cero. Entonces, aquí a los que ya están recuperados. Y si le vamos a poner un if else, si no está recuperado muere, si está recuperado entonces set de recupera, te recupera más 1, y vamos a ponerle un te recupera, vamos a ponerle aquí de entrada un recupera, perdón.
te recupera. Vamos a ponerle mejor aquí que de bueno, sí, vamos a agarrarlo desde acá. Tiempo de espera T, y vamos a ponerle un TR de recuperación. Hasta 52 también, ¿no? Y lo ponemos en 4. Ahí está. ¿No? Y entonces aquí otra vez vamos a pedirle a los removidos if else recupera mayor que no, if nada más, ¿no? If recupera se pasa de TR, entonces set removido. Vamos a copiarlo todo de acá arriba del setup. Set infectado false, set removido false, set recuperado false, set recupera en ceros. Ahí está, ¿no? Entonces, si es mayor o igual. Mayor o igual que TR. Entonces, vamos a regresar como si fuera un individuo nuevo, ¿no? Vuelve a ser susceptible, y entonces a la hora de que los coloree, debería volverlo a colorear de verde. Vamos a ver si es cierto. Me falta algo. Vamos a ver. Entonces pierde la inmunidad en 4 turnos. Se quitan la infección en 7, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Pero ya dejó de haber infectados, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos hacerle? Ahí está, ese ya. Aquí ya logramos hacer una oscilación. La más interesante. Ahí está. Ahí está. Esto sí se parece más a una epidemia de verdad. Entonces, pues le paramos aquí. Les mando este programa. Vamos a guardarlo con un nombre distinto. SIR-SEIR. .net logo y ya ahí está, ¿no? Entonces pudimos recuperar en redes nuestras primeras modelitos, ¿no? Ok, entonces por hoy le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.